Hola, soy Juan Carlos Rubio Pineda y voy a hablaros de la, de la herramienta de control de versiones eh, JIT. Eh, soy un profesional de la informática, de, llevo trabajando en desarrollo, eh, sistemas y comunicaciones por más de 20 años. Eh, podéis encontrarme en la dirección de correo electrónico que tenéis eh, delante y también en, el, en mi página personal de, de LinkedIn. Eh, la herramienta Git es una herramienta, de, eh, es una herramienta eh, que realiza una función del control de, de versiones de código, pero uh, de forma distribuida. Es muy potente, fue diseñada por, por Linux eh, Torvalds, Torvalds, no depende de un repositorio central, es software libre. Eh, con ella podemos mantener un historial completo de versiones. Eh, podemos eh, movernos eh, como si tuviéramos un puntero en el tiempo por todas esas revisiones de código y, y, y desplazarnos de una manera muy, muy ágil. tiene un sistema de trabajo con ramas que lo hace especialmente potente. Eh, como herramienta es muy rápida. En el caso concreto de la funcionalidad de las ramas, están destinadas a, a provocar, a, digamos, excisiones o, o digamos, eh, proyectos divergentes de, de un proyecto principal, eh, eh, para hacer experimentos, para probar nuevas funcionalidades, y pueden tener una línea de progreso diferente de la rama principal donde está el, el core de nuestro desarrollo. En algún momento, Podemos llegar a probar algunas de esas mejoras en el código, algunos de esos cambios en el código y hacer una fusión a nuestro, a nuestro proyecto principal. Todo esto lo maneja GIT de una forma muy, muy eficiente. Eh, los sistemas de control de versiones centralizados, eh, como por ejemplo Subversion, que, que es, es una herramienta que, en la que hemos confiado para, para albergar nuestro histórico de revisión de, de versiones, eh, es un punto centralizado, lo cual... En, eh, supone, supone un, o puede llegar a suponer una merma de trabajo si perdemos la, la conectividad eh, de la red. Los sistemas de control eh, distribuidos eh, salvan este problema. Ejemplos de sistemas con, eh, distribuidos, aparte de Git o de Git podemos tener Mercurial, Bazaar o Darks. En, este, en estas herramientas, por ejemplo en JIT, los clientes replican completamente el repositorio. Eh, las réplicas de versiones de proyectos del sistema de control distribuido funcionan como estáis viendo en el gráfico. Es decir, te, podemos tener un, una, una máquina que actúa como servidor, en él se van almacenando las diferentes versiones de nuestro código y cada uno de los clientes que participen en el desarrollo, en ese desarrollo, tiene el histórico de las revisiones completa. En sistemas de sistemas de control de versiones centralizados como subversion, eh, Partimos, por ejemplo, de una versión, de la versión 1, tenemos tres ficheros, la A, la B o la C, y de la 1 a la 2, las diferencias, como si fueran esas especies de incrementos que, que llamamos deltas, eh, son, son almacenados por el sistema de tal manera que, por buscar algún símil, es como si subversión trabaja con backups incrementales frente al funcionamiento del sistema de control de versiones de Git en el que cada vez que hay, hay cambios de fichero, el fichero es almacenado otra vez. Y si no hay cambios, es como si tuviéramos una especie de apuntador al a, a fichero que no ha tenido cambio en una revisión o en un hito del tiempo anterior. El tipo de estado de un fichero en Git es eh, o, bien, uh, o bien ha sido confirmado, es decir... Eh, tenemos un fichero con el que hemos estado trabajando, eh, hemos, eh, hemos aprobado todos sus cambios y va en una nueva revisión, en, digamos una especie de paquetito donde van todos los cambios, o bien ha sido modificado, es decir, eh, estamos trabajando en el Working Directory o en el directorio de trabajo y eh, consideramos que ese cambio debe de ir en una revisión, como he dicho, en una especie de paquetito que forma la revisión, o bien está preparado. Eh, eh, he marcado un archivo para, para que vaya en mi próxima eh, revisión fundamentalmente esto se estructura se estructura en, eh, en por buscar un signo, una especie de tres cajas. ¿no? El área del Working Directory, que es donde vamos a tener todos nuestros ficheros donde estamos trabajando constantemente. El área de, de Staging, que es donde van los archivos que estamos tocando y que aceptamos para que vayan en una futura revisión. Y el área de Commit o el, 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 el Directory, que es donde se almacena la revisión completa. Eh, a lo largo del curso vais a ver cómo podemos movernos a lo largo de esos tres estados, para qué sirven y por qué supone una ventaja. En resumen, Git es una herramienta muy muy potente, es una herramienta que funciona muy rápida, es multiplataforma, eh, podemos atacarla bien otra vez de vía de comando o con múltiples clientes y eh, es la base o el eslabón o el primer eslabón de herramientas tipo GitHub o de herramientas tipo eh, GitLab o de estructuras o plataformas eh, tipo GitHub o GitLab que al final... Eh, son la plataforma que, eh, que se utiliza de manera masiva para a, albergar eh, proyectos de software libre y otro tipo de proyectos que pueda tener una organización y que quiera delegar en, un, eh, en GitHub o en, en GitLab como su servicio de, de gestión de, de control de versiones distribuidas. Eh, esto ha sido todo, si queréis tener más información, eh, pulsad en el siguiente enlace.